¿Qué tal, mis máquinas? ¿Están recargadas? Hoy vamos a aprender a hacer un pollo a la brasa. Ok, no. Vamos con el primer cortocircuito del 2023. Antes de comenzar, me voy a poner romántica un poco. Ustedes ya saben cómo soy. Quiero darle las gracias a todos los que siempre están conectados en todas mis redes sociales por todo el apoyo que me han brindado el año que ya pasó, en ese 2022. Y ahora el que comienza en el 2023, mis máquinas, los amo, los adoro. Ahora tengo buenas noticias para todos y quiero empezar por hablar de Patreon. En Patreon esta semana se estrenó la nueva pieza de Toxic Arlo. Ella es Cyberdoll Snow en su versión de Navidad. Sí, ya sé que pasó Navidad, pero tengo trabajo atrasado. Bien, hay 4 versiones de ella disponibles. 2 versiones originales que puedes conseguir en el primer nivel por una suscripción mensual de $6 únicamente. O por $10 en el segundo nivel vas a encontrar las otras 2 versiones. Es decir, en este nivel vas a conseguir 4 versiones de ella. 2 originales y 2 para mayores de 18. Así que puedes suscribirte ya mismo y adquirir estas y muchas otras más que están disponibles en Patreon. Muchos me han preguntado dónde pueden adquirir las ilustraciones o las cartas nuevas de la colección del Cyber Poker. Así que oficialmente abrimos nuestra nueva tienda en Ko-Fi. Por el momento hay 2 paquetes que puedes adquirir. El primero es un paquete de 4 cartas con todas las pintas del Cyber Poker de número 3. Este está disponible por $30 únicamente. El segundo paquete es el de Cyberdoll Snow en sus 5 versiones, es decir, las 2 originales, 2 versiones para mayores de 18 y la versión del Cyber Poker. Esta está disponible por $15. Recuerda que puedes realizar el pago vía PayPal o tarjeta de crédito y así coleccionarlas todas. Bien, mis máquinas, retomando nuestra sección de chismecitos Cyberdoll y de Industrial Dancers, vamos a ponernos aquí un poquito polémicos. Últimamente he estado pensando en todas estas personas que he conocido a lo largo de este tiempo, que se han vuelto Cyberdolls y que se han vuelto Industrial Dancers de la nada. Todo esto sin ni siquiera buscar o indagar un poco acerca del pensamiento de toda esta subcultura, sino únicamente por resaltar en su círculo de amigos, por verse diferente. Todo esto después de conocerme. Así que quiero saber si ustedes tienen historias similares. Mis respuestas se las voy a dar en el próximo capítulo. Así que pueden escribir su historia aquí en los comentarios o puedes enviármela a Instagram por mensaje privado, ya sea de forma personal o anónima, para leerlo en el próximo capítulo. Recuerda que todos los miércoles estamos en vivo dibujando y charlando, conociéndonos un poco más y escuchando buena música. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el próximo video. Y para la cereza de este primer cortocircuito del 2023, tenemos a nuestros comandantes, pero no de la semana. Vamos a recopilar los mejores dancers del 2022 que hemos visto aquí en Cortocircuito. ¡Vamos por ellos! Comenzando este top, tenemos a la máquina Belize Cyber Queen y a Toxic Caillou con un excelente video. Tienen un baile bastante fluido, sus movimientos son muy fuertes y enérgicos, bailando una canción de Centrum que nos deja boquiabiertos. Con un traje bastante creativo, muy cibernético, Demonia Cat arrasa con esta segunda posición mostrándonos un video bastante interesante y unos movimientos increíbles. Realmente es un video que no se pueden perder, que hemos visto aquí en Cortocircuito en el 2022. Para esta primera posición tenemos al grupo de Jessica Dexen dándolo todo en la pista de baile. Es un baile bastante fuerte, fluido, muy creativo y de parte de cada uno de ellos nos brindan una experiencia completamente diferente durante todo el video. Realmente es una recomendación que no se pueden perder de ver. Y bien, mis máquinas, recuerden que si sienten que algo les falta a su vida, es más volumen a la música industrial. Nosotros nos vemos en un próximo cortocircuito. ¡Cambio y fuera!